Hoy les tengo una entrevista muy importante, muy especial, que hoy está con nosotros el doctor Iván Fernando Contreras Coronado. Él es jefe de infectología de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mitos y realidades de la vacuna COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación. Gracias muy por bien, acompañarnos. Muy amables. Bueno, pues vámonos con estos mitos y realidades. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social? Doctor, a ver, platíquenos, por favor. Sí, básicamente la finalidad, la idea es compartir con ustedes la necesidad de todos estar vacunados, de contar todos con la dosis correspondiente de la vacuna contra SARS-CoV-2 para tratar de disminuir así la contagiosidad o el número de personas que están infectadas. Entonces, aquí lo más importante es la vacuna. O sea, tienes que aceptar la vacuna. Porque si hay... ¿Cómo andamos con las estadísticas también de que si la gente se está vacunando o no se está vacunando, doctor? Sí, afortunadamente creo que la aceptación general hasta el momento ha sido buena. Hubo por ahí cierta renuencia o algunos temores acerca de él si se debían o no se debían de vacunar al principio, pero en este momento la mayoría de la gente está aceptando la vacunación en buenos términos. ¿Cómo han sido los avances de esto con respecto a la vacuna? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han investigado, doctor? Las investigaciones científicas. Sí, actualmente platicábamos hace un momento que hay cerca de 30 vacunas en desarrollo. Sí. No únicamente las que ya conocemos, que eso es lo que queremos transmitir, que son vacunas actualmente ya aprobadas, que ya cruzaron por una fase de investigación, que fueron identificados tanto los efectos adversos como los benéficos que tienen, y gracias a eso se autorizó el que se puedan estar aplicando. Y el resto de las vacunas que se encuentran en etapa de investigación, esperemos que a un corto o mediano plazo también tengan esa autorización. Doctor, ¿todas las vacunas son confiables en sí, todas las marcas? Sí, es correcto. Porque hay mucha polémica respecto a esto, doctor. Sí, sabemos que durante un tiempo existía incluso la tendencia a decir cuál de las vacunas es mejor. Había quien decía, me toca a mí aplicarme Sinovac, pero prefiero esperar a que me toque Pfizer, por mencionar algunos de los nombres o de los productos. Sepan que todas las vacunas que se aplican en nuestro país tienen ya la aprobación de la CDC y la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si nos están ofreciendo una vacuna, es porque los beneficios que nos ofertan son muy superiores a cualquier riesgo que se pudiera llegar a pensar. Y los efectos adversos que llegan a tener, en su mayoría, son efectos leves y a corto plazo. Perfecto, esto se me hace muy importante. Doctor, hay una idea generalizada de que la vacuna estuvo muy rápida. No, es que estuvo rapidísimo. ¿Cómo nos vamos a aplicar esta vacuna? ¡Qué barbaridad! ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, hay dos situaciones que comentar. Bueno, una, creo que para la mayoría de la población los coronavirus son algo nuevo. La población no está familiarizada con el término coronavirus, o no lo estaba, pero los coronavirus nos han acompañado a lo largo de la historia. Este virus está identificado desde 1970 y hemos tenido brotes por variantes o por mutaciones de coronavirus a lo largo también de la historia. Creo que la más significativa de ellas fue la epidemia que tuvieron en Asia de SARS. A partir de ese brote de SARS en 2009 y después en 2014, fue cuando se empezó a investigar acerca de vacunas en contra de coronavirus. Entonces podríamos decir que los intentos de desarrollar una vacuna para coronavirus existen desde el 2009. Claro. ¿Qué ocurrió ahora con la pandemia? Que se aceleró ese proceso y que se intentó tener una vacuna específica para la variante SARS-CoV-2 por la situación de emergencia mundial. La tecnología también ha avanzado a pasos agigantados. Yo, el comparativo que les hago a mis pacientes es, vean, por ejemplo, lo que costaba antes abrir una página en internet. Me refiero a tiempo, me refiero a conocimientos y esfuerzo. Y ahora cualquiera de nosotros puede abrir una página de Facebook en 2 minutos. Entonces, la tecnología ha avanzado en todo y eso nos permite tener cosas más rápido.
Esto que nos está comentando el doctor es muy importante que lo sepa todo nuestro hermoso público, el doctor Iván, Iván Fernando, porque realmente teníamos muchas dudas con respecto a la vacuna, el experimento de esta vacuna, que ya dice usted en el 2009 ya estaba trabajándose, en fin, como todas las vacunas en un momento dado. Aquí nuestra preocupación, doctor, es, y yo creo que casi con la mayoría y el adulto mayor sobre todo, es que me voy a poner la vacuna y me voy a enfermar de otra cosa. Es que me va a dar una trombosis totalmente. O estoy enfermo del corazón y me va a afectar, que porque dicen que te vas a inflamar y que te va a dar algo en especial, o que te va a dar un infarto, te va a dar una trombosis. ¿Qué hay de cierto? Todo lo que nosotros recibimos que es ajeno a nuestro cuerpo implica riesgos y beneficios. Al hablar, por ejemplo, específicamente de trombosis, que creo que fue lo que ocasionó más desconfianza en la población, bueno, vamos viendo los riesgos de trombosis para otro tipo de situaciones. Un embarazo normal, un embarazo normoevolutivo, me da un riesgo de 200 personas por cada millón. El riesgo de trombosis por tabaquismo, si es un fumador, te da un riesgo de 1,600 por cada millón. 1,600 personas fumadoras de cada millón pueden tener trombosis. Si hablamos de COVID, el padecer la enfermedad me da 160,000 por cada millón. La vacuna, por otra parte, me da un riesgo de 0.5 por cada millón. Es decir, es más probable que yo tenga trombosis por fumarme un cigarrillo al día a que tenga trombosis por aplicarme una vacuna. Fíjense qué tan importante es esto, porque hay mucha gente fumadora, tenemos un alto índice, ¿verdad, doctor?, de tabaquismo. Sí, ese es un dato de riesgo que tenemos en nuestro país. Exactamente, entonces hay que tenerle confianza a nuestra vacuna. Ahora bien, se menciona, doctor, que todas las vacunas, así como nos lo comentó al principio, todas las vacunas que se aplican en nuestro país, sí, son autorizadas totalmente, avaladas en un momento dado. ¿Estamos en lo correcto? Es correcto, todas tienen ya aval de la CDC y de la FDA. Uh-huh. Y obviamente también fueron autorizadas en nuestro país por COFEPRIS. Perfecto. Cuando tú te vas a aplicar una vacuna, después de que pasó esta pandemia el año pasado y que ahora nos hemos estado tranquilizando poco a poco en un momento dado, de que se está vacunando a más gente, que ya se están vacunando de los 18 a los 29 años, en fin, ya pasaron el adulto mayor que fue el principal, no teníamos la certeza en un momento dado de qué manera teníamos que llegar a vacunarnos. Si estabas enfermo, si traías un poquito de gripita, o qué medicamentos tomarte, en fin, ya ahorita actualmente ya está la gente preparada, doctor, en un momento dado para aplicarse la vacuna. Y bueno, es como todas las vacunas, yo les menciono, tenemos la cartilla de vacunación de los niños pequeños de 1 a 5 años y pues todas las vacunas se tienen que realizar, ¿no?, en un momento dado. ¿Por qué esta no, caray? Claro, sí, creo que la desconfianza hacia las vacunas surgió con las vacunas mismas, cuando empezó la aplicación de la primera vacuna, que fue la vacuna antiviruela. Desde aquel entonces ya existía cierta desconfianza, se ha ido avanzando, hemos logrado erradicar enfermedades, se llegó a erradicar la viruela y no se presenta más. Estamos por poder decir que está erradicada la polio en nuestro país y que no se vuelva a presentar jamás. Hasta el momento no tenemos casos de sarampión autóctono y esperemos seguir así. Entonces, ¿por qué no erradicar al COVID? Sí, creo que a todos nos gustaría en algún momento llegar a la normalidad real, no a la nueva normalidad, uh-huh, en la cual todos podamos convivir, todos podamos dejar de usar cubrebocas y demás, y el camino correcto para llegar allá es a través de la vacunación masiva. Doctor, me voy a adelantar un poquito, usted como médico infectólogo que han llevado una serie de investigaciones, están llevando esta campaña, en fin. Hay mucha controversia con la vacuna con respecto que se aplicaron la segunda dosis. Por ejemplo, ahorita mucha gente, el adulto mayor o gente de 40, de 50 años, dicen, vamos a esperar la tercera vacuna. ¿Ya hay alguna noticia, algo en especial, de que te tienes que poner otra dosis aparte de la segunda dosis? ¿Esta vacuna va a ser definitiva o se va a hacer que la vacuna por cada año va a haber refuerzos?
¿Qué piensa usted al respecto? Sí, recordemos que tanto la enfermedad como la vacuna son dos situaciones nuevas en el mundo, no solamente en nuestro país, y estamos aprendiendo de esto también. Por aprender me refiero a cuánto tiempo me genera inmunidad la vacuna, cuánto tiempo voy a estar protegido realmente. Dependiendo del tipo de vacuna que sea, son los meses que yo permanezco protegido. Existen ya ciertas recomendaciones de organismos internacionales de que a los 8 meses de la segunda vacuna probablemente sea necesaria una tercera. Para algunos otros casos, aquí en México se aplicó CanSino, una dosis. También ya hay recomendaciones de que 6, 8 o 12 meses después de haber tenido una dosis de CanSino probablemente sea una segunda dosis necesaria. No existe nada todavía como recomendación en nuestro país acerca de terceras dosis, pero pareciera que el camino va encaminado, que, perdón por la redundancia, que el camino va hacia allá, que en algún momento tendremos que aplicar terceras dosis. ¿Qué hay de cierto sobre algunas vacunas que si quieres viajar a otros partes del mundo, por ejemplo Estados Unidos, que no te van a recibir si no tienes ciertas vacunas, de algunas marcas que sí puedes entrar a los Estados Unidos y otras marcas que no? ¿Qué hay de cierto respecto a esto? Eso es correcto. Hay algunos países que pusieron restricciones y que aprueban cierto tipo de vacunas. Sabemos que una que está autorizada en todo el mundo es la vacuna de Pfizer. Pfizer sí la aceptan prácticamente en todos los países. Hay algunas que no aceptan, como CanSino o Sinovac, pero creo que esta conducta se irá modificando conforme pase el tiempo. Hubo un momento en el cual se consideraba que Pfizer era la vacuna que tenía mayor eficacia y que había vacunas con menos eficacia como Sinovac. Actualmente, con la variante Delta, nos dimos cuenta de que Sinovac resultó muy efectiva para esa variante. Entonces creo que ese tipo de restricciones se irán modificando. Esto se me hace muy interesante que lo sepa nuestro público, porque sí están asustados en que quiero viajar a Estados Unidos, necesito viajar a Europa, jóvenes que están haciendo sus estudios, sus posgrados, en fin, y pues salen las alarmas y te asustan totalmente, dicen no voy a poder viajar ya porque me pusieron tal vacuna. Sí, yo creo que son restricciones, mencionaba, pasajeras, momentáneas, pero que en algún momento tendrán que ir modificando y aplicando el que tú estés vacunado únicamente como requisito. Y cuando termine esta etapa de tratar de dar protección masiva, incluso quitar el requisito de la vacuna. La recomendación es no combinar vacunas, porque mucha gente está con esa idea de yo tengo CanSino y ahora viene AstraZeneca, entonces me voy a poner la de AstraZeneca para tener las dos. O quiero viajar a Estados Unidos y yo tenía Sinovac, ahora me voy a poner una dosis de Pfizer para poder viajar. La recomendación es antes de 8 meses no aplicarse ninguna otra vacuna diferente a la que ya te aplicaste. ¿Por qué, doctor? Porque esto puede inducir el aumento de eventos adversos secundarios a la vacuna. Yo les decía que todo lo que nosotros hagamos tiene efectos benéficos y efectos adversos. Cuando nosotros seguimos el plan que ya está instaurado, en donde me dicen 2 dosis de tal o cual vacuna o 1 dosis de tal o cual vacuna, yo estoy asumiendo un riesgo bajo para un beneficio alto. Cuando empiezo yo a automedicarme y a hacer mis propias combinaciones, entonces empiezo a asumir riesgos que no se tienen todavía cuantificados. Perfecto, pues esto es muy importante, doctor. Si necesitamos más información, platicar con usted, ¿dónde lo encontramos? Sí, muchas gracias. Pueden entrar a la página de Centro Médico, la página de Centro Médico de Nacional de Occidente, al Hospital de Pediatría, a la página de la Sociedad Jalisciense de Infectología. Y les recomiendo también visitar las páginas oficiales como la CDC y la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por este tema muy importante para todo nuestro hermoso público. Felicidades, doctor. Gracias a ustedes. Gracias por recibirnos también, por estar aquí con nosotros. Un placer. Gracias. Un aplauso.